El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y el gobernador Juan Sabines Guerrero inauguraron el Auditorio Multimedia de la Séptima Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez. Durante su visita a Chiapas, el titular de la Sedena y el Ejecutivo Estatal fueron recibidos por el comandante de la Séptima Región Militar, general Cuauhtémoc Antunes Pérez, quien señaló que esta reunión es símbolo del Frente Común de los Tres Órdenes de Gobierno para enfrentar juntos los retos actuales del país. El propósito de esta conjunción de esfuerzos es lograr beneficios en la seguridad y desarrollo nacionales que tengan un impacto trascendente en la calidad de vida de la sociedad mexicana. Para cumplir esta encomienda, el Ejército y la Fuerza Aérea se encuentran en un proceso permanente de actualización para fortalecer su estructura y optimizar su funcionamiento. Ante miembros del Ejército Mexicano destacamentados en dicha base, el general Antunes Pérez exhortó a todos los sectores sociales a sumarse al esfuerzo que realizan las instituciones del país para sacarlo adelante. Los tiempos actuales están marcados por la volatilidad, incertidumbre, ambigüedad y complejidad de acontecimientos que demandan rapidez de respuesta por parte de los diversos órganos del Estado de Mexicano. El único camino para hacerlo en forma pronta y adecuada es mediante la convergencia y compromiso de todos los actores de la sociedad. Finalmente destacó que el nuevo auditorio se suma al respaldo que el gobierno del Estado ha brindado a las Fuerzas Armadas de la Nación. Es un logro más que se suma a las diversas acciones que las instituciones del Estado de Chiapas han promovido en beneficio del Ejército y Fuerza Aérea. Con la participación entusiasta y decidida del Gobierno y Congreso del Estado, estos apoyos abarcan desde espacios públicos para el sano esparcimiento, como el parque temático alusivo al Ejército, hasta la pensión vitalicia. El general Guillermo Galván Galván y el gobernador Juan Sabines Guerrero recorrieron la nueva estructura en la que se exhiben fotografías alusivas al territorio chiapaneco y trajes regionales. Con imágenes de Freddy Velázquez y Germán Ortiz, TV10 Noticias, Elizabeth Cameras Flores.